Nous sommes ici à 240 km de Buenos Aires, dans la province de Entre Ríos. Cette région est un bon exemple du savoir-faire gaucho. Les Argentins sont d'excellents artisans réputés pour leur superbe et complexe nattage en cuir cru. Selle, harnais, licol et lasso sont toujours fabriqués de façon traditionnelle. Esto es la pechera, esta se llama la pechera, ¿ves? Ustedes ponen el cogote de caballo, esto va así, esto va arriba el cogote de caballo, ¿ves? Y este va en el pecho. ¿Sí? Y esta va prendida en la cincha. Y este es un casquillo, este es de plata, que aquí, este tiene más de 100 años, esto. Más de 100 años tiene este casquillo, ¿ves? Y este es un palo fuerte, ¿ves? Esto está forrado con cuero, ¿ves? ¿Sabes? Después ya casa de la azotera. Y o sea que aquí al caballo lo manejan con claro, rebenque. Claro, con rebenque, con rebenque. Porque hay que manejarlo con rebenque, con el... Con claro. No, 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 a anda, punta de no, pierna, no, no anda. No, sí, también anda, pero no es como el rebenque. Claro. Porque el caballo es mañero o es lerdo, le pega un chilo, listo. O si andan un bagual, usted lo que te dé con el rebenque así. Le premier défi du gaucho, c'est la maîtrise absolue du cheval.